La jornada de hoy empezó bien tempranito, son las 8 de la mañana y nos encontramos. Tande, él es el administrador. Él organizó acá en Areco. Estilo bajo urbano. Exactamente, él es el administrador. Acaba de reconocer una vecina de estilo bajo urbano. Qué cosa linda, esto es muy de pueblo. Nos encontramos en la cuna de la tradición, que es el pueblo de San Antonio Areco, uno de los pueblos más lindos de Buenos Aires, sin duda. Miren el fondo que tenemos, una iglesia de 1730, la calle empedrada, y ahí atrás los protagonistas de este video. ¿Cómo mira la gente? Bueno, acá estamos con Seba y con Iván, con estas bellezas de autos, miren lo que son, estrenando colorcito. Y ahí van, a ver, permiso. Qué lindo que está ese Astra, por favor. Bueno, chicos, cuéntenme qué hacemos acá y qué auto tiene cada uno y qué le hicieron. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Sebas, más conocido como Remache. Bueno, acá estoy con mi amigo Iván. Surgió la iniciativa de hacer el video con Nuclear. Y bueno, lo primero que hice fue contactarme con él, porque a ver qué podíamos hacer algo acá. Y bueno, muy gentilmente se dedicó a buscar lugares, me envió fotos, todo. Y bueno, pudimos combinar para venir acá y hacer el video de mi 207, que está presentando nuevo color. Y bueno, nada, de la mano de los chicos de Baitabe se realizó el forrado completo del 207 y bueno, acá estamos en Areco junto a Iván, que nos da una mano, que es nuestro guía personal. Exactamente, nos guía y nos trae por todo Areco diciendo, bueno, acá un tour este fondo de la iglesia. Qué lindo eres. Y bueno, contame, ¿qué le hiciste al auto además del ploteo? Bueno, además del ploteo, el auto cuenta con emblema delantero de 308 GTI. Normalmente trae uno que trae tipo panal de abeja, tiene ópticas con black housing y lupa. También se le realizó un trabajo en el interior, en el cual tiene hecho en cuero color habano, combinado con algunos detalles en símil madera. Bueno, después el auto cuenta que no lo trae de serie, con alerón original de Peugeot 206. Tiene rodado 17 con talón 35, cuenta con llantas de 308 llamadas Anubis con un talón 185-35-17 y bueno, tiene suspensión neumática Tebado de 10 milímetros, que es media velocidad, individual por eje y por rueda, en el cual también yo le realicé un comando interno. Y bueno, esas son algunas de las cositas que tiene. También tiene un audio tipo calidad de sonido con un sub de 10 pulgadas, componentes de puerta. Y bueno, y ahí esas son algunas de las cosas que le hemos realizado. Bastante, digamos. Sí, varias cosas. Buenísimo. Iván, ¿y vos? Bueno, yo soy Iván, administrador de Estilo Bajo Urbano. Cuando me contactó Seba, que quería venir para acá a filmar algo diferente, con gusto, le di una mano, lo ayudé, buscamos un poco de lugares, le pasé fotos, videos, y bueno, y acá estamos, filmando la presentación del 207. Y bueno, este es mi auto, un Astra GSI. Tiene llanta 18, perfil 35, le hice suspensión. Bueno, mucho más no tiene porque más o menos era lo que yo quise llegar y bueno, acá estoy. ¿Hace cuánto lo tenés? Hace 5 años que lo tengo. Ideas tengo muchas, pero bueno, ando con otros proyectos. Hace un ratito cuando llegamos y Seba estacionó el auto en el medio de la calle y se acercaron dos personas de tránsito, dijimos, estamos al horno. Pensamos que nos iban a sacar, digo, vinimos temprano, cosa que no haya gente. Y cuando se acerca dice, chicos, ¿quieren que cortemos la calle? Así trabajan tranquilos. Esas cosas son bien de pueblo. Te das cuenta que mientras más te alejas del centro de las ciudades más grandes, la gente más buena es. Y eso es algo que me encanta. Y sacaron fotos los autos, todo. Después vino una señora y preguntó qué auto era y dónde íbamos a subir este video. Dijo que me iba a buscar en el canal de YouTube, así que señora, si está viendo, muchísimas gracias y nos agradeció por haber elegido Areco para filmar. Tranquilos perritos, ¿eh? ¿Qué dice ahí en el parabrisas, Seba? Es una frase en alemán, implementada por los chicos de Baitabe, que significa todo es posible. ¿Y cómo se pronuncia vos que hablas alemán? Einsatzhassenter. ¡No te puedo creer! Bueno, después de como 7 tomas pudimos hacer la escena de él pasando por la calle y que se vea este, que es un boliche de los más viejos que hay, si no es el más viejo. Encima está todo con niebla, queda precioso. Nos vamos para la próxima locación. Más
¿Cómo estás llevando esto de posicionar el auto en la calle? La verdad que esto es algo atípico, que en cualquier parte de mi lugar de procedencia, que sería Partido de Pilar, estaríamos en este momento detenidos con allanamiento en nuestro domicilio y todo. Pero acá, muy gentilmente, la gente de Areco le decís, por favor, ahorita y se queda ahí. Qué linda máquina, sigue. Buenísimo. ¿Estás ready? Sí. Vamos. ¿Cómo me vas a seguir vos? No, nosotros vamos adelante. Ah, ¿por eso? Sí, sí. Está perfecto, no pasa nada. Vos decime nuclear de última. Che, Seba, me dijeron que sos un poco obsesivo con el auto, ¿puede ser? No, no, para nada. Y me dijeron que te cagaste un poquito en querer bajar acá, no sé. ¿Dónde? Acá. Que estábamos bajando recién con Iván con el Chevrolet y te cagaste un poquito. Todo para arriba, chao. Eso para macho, yo la verdad que claramente. Claramente. Acá estamos con Male, que ella vive acá en Areco, y la invité para que venga a coparse junto con Iván y con los chicos que vinieron. Así que muchas gracias, Male, por venir. Yo a Male la conocí en 2018, creo, en un evento de Iván que hizo, pero lo tenías en verde, si no me equivoco. Así que bueno, Male, contame. Primero, gracias por venir y contame el auto que tenés y las cosas que le hiciste y bueno, los proyectos a futuro. Bueno, yo tengo un Golf modelo 2000, yo lo tenía cuando lo compré, estaba ploteado también por Vitave, estaba verde. Después, luego lo pinté con pintura removible, lo pinté celeste. Y después, bueno, hoy en día está así, rojo original, lo pinté entero. Está hermoso. Tiene su detalle, pero bueno, la idea es acomodarlo lo más posible y nada, tenerlo, dejarlo lindo. O sea, ¿cómo dijiste que se llama el color del auto? Mystic Pink Camaleón. Ah, papá, no tenés nombre, Y sí, boludo, parece un camaleón, se camufla. Según la intensidad de la luz y cómo se ve. Bueno, lástima, nos tocó un día anulado, pero igual se ve hermoso. Pero se va a apreciar. Aprovechamos para mandarle un saludo a los chicos de Vitave. ¿Querés decirle algo? Y a mis amigos, les debo todo esto. O sea, llegué un día con un proyecto que era dejar el verde Manitoba que tenía mi auto original y me costaba un montón. Y bueno, junto a mi familia, a mi mujer que me apoya al 100, hacelo, lo tenés que hacer, esto es lo que te gusta. Lo mismo surgió en este último trabajo. Siempre las dudas, porque bueno, la situación que vivimos, el país, todo. Y nada, ella siempre empujándome a más y bueno, se logró. Así que ahí un día con un proyecto, me mostraron colores. Ya cuando llegué con la vara muy alta, hablé con el chino. Bueno, el chino me mostró el color que tenía anterior. Y bueno, se decidió hacer, generó un montón en cuanto hacia mí, hacia ellos, ese color, porque bueno, fue único. Y bueno, venía esta nueva camada de colores por medio de Dr. Phil. El chino habló conmigo, me dio una idea de qué era lo que venía y bueno, como te dije antes, hablé con mi mujer, mi familia, me dieron el apoyo y decidimos encararlo. Esto llegó la semana pasada y hoy, a menos de una semana, ya tenemos el auto ploteado, el primer auto en la Argentina con este color. Literal, bueno, el único. Único, es único, en este momento es único en la Argentina. Y bueno, de la mano de los chicos de Vitave. Así que chino, Tabe, saben lo que le agradezco todo esto y bueno. Acá tenemos la camiseta bien puesta. Buenísimo. A ver, atrás tiene escrito. Y me hicieron con el diseño que dice Remache. No, qué piola. Unos genios. Los chicos, yo también aprovecho para mandar un saludo a los dos, a Chino y a Tabe, que son una masa. Y ya tengo que ir a buscar las calcos, así que nos volveremos a ver pronto. Igual, sobre todo el chino, que está re lindo. El chino. Ya está, hermano. ¿Cuántas fotos le vas a sacar? Ya tenés para todo el año Instagram, no puedes sacar más. Che, Iván, contame, el proyecto que no querías decirlo, pero tenés que contarlo, sí o sí. Me va a hacer hablar. Y sí, más vale. Bueno, estoy restaurando, en plena restauración, un Ford Falcon, modelo 64, deluxe. Así que bueno, ahí está en el chapista. Contame dos cosas. Primero, ¿vos de qué marca sos fanático y qué auto tenés? Y yo soy de Ford Falcon. Pero bueno, tengo un Chevrolet Astra. No sé cómo se dio eso. Activo y pasivo. Le comenté a un amigo que también tiene un Ford Falcon. Me dice, mirá, siempre le tuve ganas a este Falcon. Y bueno, me comentó. Me dice, andá a mirarlo, está en tal lugar. Fui a verlo, me gustó. Lo vi parejito de línea, de todos lados.
Lo vi muy completo en lo que es molduras, accesorios, que es muy difícil conseguir un auto de ese modelo 64. Claro. Con moldura, todos los detalles original los tiene, todo. No hay uno que no tenga. ¿Y los kilómetros? Tiene 74.000 kilómetros reales. No, ¿quién lo está restaurando? Rubén Yagrossi, un hombre ya mayor de edad, que en su momento era chapista y remisero. Un chapista de esos de que se ven en los pueblitos. Muy, muy artesanal. Claro. Un chapista artesanal. Así que bueno, ahí está haciendo todo artesanalmente. Las piezas que menos posible que se puedan cambiar, que no sea original, se lo está haciendo eso, más que nada artesanal, para que quede todo muy original, hasta lo que es en chapa. Sí, mi idea es dejarlo todo originalmente, lo que es pintura por dentro, por fuera, las mismas llantas con sus tacitas originales y colocarle la neumática. Iván, ¿dónde nos vamos ahora? La estación de Bagues. ¿Bagues? ¿Qué es Bagues? Un pueblito muy de campo. Si Areco es de campo, Bagues más de campo. Una manzana tiene Bagues. Ah, es re chiquito. Muy chiquitito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos por renovar el buque de la Rubia. ¿Y? ¿Hubo algún problema? Ah, 10 puntos. Nos vinimos para la estación de Bagues, que forma parte de lo que es San Antonio de Areco. Miren lo que es este lugar. Todos los vagones abandonados de trenes cargueros. Ahí Seba acaba de estacionar el Rosita Mystic Pink Camaleon. Qué nivel, papá. Iván habló con los ferroviarios de acá de la estación y encima le gustan los autos, nos dieron permiso, una masa los locos. Así que bueno, hacemos unas tomitas acá, capaz use el dron. No, capaz no, uso el dron, seguro. Vamos a tapar. Para la intro de este video, que ya lo vieron, porque obviamente ya, con la funda de mi amigo Mati Pese, funda MP. ¿Cómo fue que llegaste a este auto? Me dijiste que tiene una linda historia. En el 2011 tuve mi primer 207 base, no me alcanzaba en ese momento para comprarme, que en ese momento era Felín, bueno, era XT, en ese momento me alcanzaba y me compro un 207 tres puertas XR, en el cual me lleva al Club 207 Argentina, donde conozco a mis amigos que vinieron en moto, Manu y Meli. Hola. ¿Dónde está? ¿Ella es la modelo? Ella es la modelo, sí. Llego a ellos en el 2011 y ahí empezamos. En ese momento los encuentros eran exclusivamente 206, 207. Con el tiempo todo cambió, fue mutando y bueno, hoy son todos eventos multimarca. Como que eso fue quedando atrás. Llego a ser administrador del club junto a mi amigo Mauri, y bueno, en el 2013 llega Fefe con este auto y bueno, ahí es como que digo, cómo me encanta tu auto, tenía llanta Stromboli, me encanta el auto, un auto siempre me gustó. Auto que hace más o menos 3 años y medio queda en manos de otro amigo del club y que es del mismo lugar donde soy yo, de Manuel Alberti, partido de Pilar, y él, el auto tenía 37.000 kilómetros y él lo tuvo un año guardado y le hizo 1.000 kilómetros. Ahí lo veo que lo quería vender y bueno, yo venía del 207, lo vendí, compré un 308, después del 308 volví a comprar el primer 0 kilómetro que tuve yo, que era el 207, y ya con la idea de quedármelo. Al año, cuando yo veo que él había publicado esto, ahí hablamos entre amigos, un sábado nos juntamos, comimos un asado, le pasé las llantas, le pasé las ópticas, emblemas, todo a este auto que no era mío todavía, y con las llantas 15 que este auto trae original y todo, al día domingo lo publiqué, el día miércoles siguiente ya lo había vendido a un amigo mío también conocido del club, Julián, y bueno, al otro fin de semana ya tenía el auto en mi cochera y ya prácticamente con llantas y un montón de accesorios que tenía, y bueno, ahí fue cuando logré tener este auto, que lo tengo con 38.000 kilómetros hace 3 años y ahora ya tiene 57. Nada. Le hice en 3 años 20 y pico mil de kilómetros. Y bueno, al año de tenerlo, mi mujer me regaló la suspensión neumática. Y bueno, ahí arrancamos. Suspensión neumática, después todo lo que ya saben y todo lo que vino atrás. Y bueno, nada, después cosas que vayan surgiendo, pero creo que el proyecto ya está bien encaminado. Me gustaría hacerle algo en el baúl también, algo con caños de bronce y demás, pero bueno,
son cosas más del interior. Lo que es la estética exterior, creo que ya estaríamos, salvo algún detalle. Bueno, acá en Bagues terminamos este video. Primero que nada, chicos, agradecerles a todos. Mirá la convocatoria que hicimos, somos un montón. Y allá atrás están las chicas. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Iván, muchas gracias a todos por venirse. A ustedes que vinieron del mejor barrio de Capital Federal. Pasamos una tarde muy linda. Felicitaciones por el auto, quedó realmente muy lindo y único. Y bueno, espero que les haya gustado esta experiencia. Y bueno, concluyendo ya esta tarde con el video, agradecerte a vos, Fran, primero por la convocatoria, por darme un lugar para mostrar mi proyecto. Y bueno, nada, acá con mi familia, mi mujer Andrea, mi hija Emma, mis amigos, la rubia de la foto, mi amigo Manu, mi hija menor, acá Tokio, y bueno, con el grosso de Iván, que no quería estar en este cierre, pero yo le dije que esté porque, bueno, nada, buscó lugar, se tomó el laburo de venir acá en la semana para pedir permiso para que podamos entrar adentro de la estación. Nos acompañó. La verdad que increíble, no tengo palabras de agradecimiento para él. Muchas gracias, Iván. La verdad, lo mejor. De nada, Seba. Yo quería agradecer a él por siempre tenerlo en cuenta, a mí y al grupo de Estilo Bajo Urbano. Cuando me dijo de hacer el video, que lo quería hacer acá en Areco, con gusto le dije que sí, que venga, que íbamos a buscar algo. Así que bueno, ahí estuvimos buscando lugares, pidiendo permiso y acá estamos. Y se logró. Y sin olvidar destacar, como él dijo, a todos los chicos de Estilo Bajo Urbano, que le ponen toda la onda y hacen un gran evento acá, pero sobre todo lo hacen para colaborar, siempre a beneficio de algo. Y del pueblo este tan lindo como es Areco, bueno, ahora estamos acá cerrando en Bagues, pero bueno, la verdad que increíble lo que hacen, por eso siempre tuvieron mi apoyo y mis amigos de todo para venir, porque bueno, la iniciativa que tienen y la humildad es gigante, así que nada, no quería dejar de mencionarlo. Buenísimo, chicos, terminamos el video, choque de puños, uno por uno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Fran, gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Y con vos también. Y vos también. Ahí.